los segundos y se arremolina de una forma tal que es inconcebible, hay que vivirlo para ver cómo los árboles se van moviendo en segundos. Está toda afuera, quiere decir que el viento se la ha llevado, parte de ella cayó en nuestra casa, nuestra mata de mango se sigue batiendo. En el patio de mi casa puedo yo apreciar lo que debe ser esta tormenta. Yo que viví el Flor en el año 63 en Cuba, que fueron siete días, lloviendo, yo creo que no compara con esto, señores. Esto, todavía estamos aquí prácticamente en una casa segura, que será en las cerca de las quebradas, cerca de los ríos, cerca del mar. Miren mi mata de mango en el suelo. Sinceramente, esto da grima. Creemos que así Puerto Rico se acaba. Y ya ustedes ven que no quiere acabar. Marquesina, se podrá escuchar el ruido del aire, pero esto es una cosa como para volver loco a cualquiera. Tremendo desastre, Luz, restaurante. La mata mía de mango se jodió. Tienen a Pablo y a Carlito que se están vacilando el huracán, el par de hijos de puta estos que han cogido esto de relajo, coño. Están agarrados de la soga porque la moto.
Allá al final de la calle se ve que está inundándose del agua. Era al aire se respuesta. Observando por mi mata de mango cómo han sido los estragos de este famoso huracán Hugo, que el nombre es bien corto, pero que los estragos, por lo que vamos a poder ver seguramente en la televisión y por lo que estamos escuchando, han sido bien devastadores para el pueblo de Puerto Rico. Hoy 18 de septiembre va a pasar a la historia como una fecha inolvidable para todos los que vivimos en esta tierra, que aunque es bendita, en este momento desgraciadamente ha sido martirizada por la naturaleza. De todo como ha quedado el patio, nuestra antenita de televisión vive, nuestro aire, nuestro calentador solar vive, quiere decirse que nuestra palma allá afuera, pues, aunque está media desgajada, pues... Ustedes pueden apreciar cómo ha quedado todo esto. Gracias a Dios ya se ve la calma aquí afuera de nosotros, que recibió los embates. Camacho, dame tu impresión del huracán este que nos acaba de soltar. Escucha el perro como está diciendo que se acabó. Pero dame... El palo de mango se fue completo. La tres cuartas partes. Toda su fachada, todos sus andariveles. Y aquí estoy viendo yo mi cartelito que se llevó la marquesina. Todo está en el suelo. Una mata aquí en la parada 26 que se la llevó de cuajo. Aquí un barruero que se ha llevado varios árboles de cuajo también. El panorama es desolador. Pásale cerquita para que el carro se vea ahí pegadito a la... San Juan, el área de San Juan, San Francisco, el saqueo, ¿eh? El botoncito de rojo. Comercios y residenciales. De la mene, porque el día de hoy, eso sale con esa ronda. Tremendo cuadro aquí en Isla Verde.
aquí en Isla Verde, que es lo que más ha sufrido. Ahí tienen un árbol rajado al medio aquí en la calle. Techo de una de las oficinas de la Casa Cuba también, que se lo llevó completo. Parte del comodoro, que no fue muy afectado, que digamos. Nuevamente la Casa Cuba ahí. El comodoro, que dicen que en algunos apartamentos el aire entraba por un lado y sacaba los muebles por el otro. El comodoro frente a la Casa Cuba en Isla Verde. Que se lo llevó la raíz completa, un árbol viejísimo. Calle, fíjense ustedes el árbol como está atravesado aquí en la calle en medio del día. Es un problema. De oficina deben presentarse mañana miércoles 20 de septiembre. Tecnolite de Puerto Rico, From Big Tech Corporation. Una 46 y rompió los cristales. Luego del paso del fenómeno atmosférico, el peligro queda. Estarán sus técnicos ayudando. El Colegio Creativo de Puerto Rico solicita dinero crédito. La información corrige una versión en el sentido. Sorteo de la lotería de mañana. Hugo deja pérdidas en casi toda la cosecha de café. Comunidad puertorriqueña de Nueva York, a los fines de tranquilizar a los boricuas de esa ciudad, que son más que los... Letrero de sensación, que se lo llevó completo. Dejó los huecos esos que ustedes ven ahí nada más, en nuestro parque de San Francisco. Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, en lo que se reconstruyen sus viviendas. Así lo informó el coordinador regional de la Defensa Civil en Aguadilla, José Miguel del Valle. Se han quedado sin hogar a consecuencia del paso del huracán Hugo, informó la Defensa Civil Estatal. Según Aníbal Román Morales, claro, el equipo médico está encabezado por el doctor Luis Baucaje, miembro de las alimenticias para niños. En WKQ San Juan, la gran noticia de la hora. Los primeros 70 damnificados y un total de 350 residentes de Santa Cruz en las Islas Vírgenes fueron trasladados a la antigua base Remy de Aguadilla para ser refugiados en los equipos de Copani o en los edificios de Copani y del Centro de Desarrollo de Recursos Humanos, en lo que se reconstruyen sus viviendas. Dana, la WKQ las 11, estas son las noticias de Acción Ahora. Cientos de afectados por Hugo llegan a Mayagüez buscando hielo. Siguen mal las condiciones en Humacao. El correo reinicia operación. Cantidad de pedidos urgentes. El Departamento de Servicios Sociales está urgiendo a distribuidores y firmas comerciales que puedan donar cajas de Pampers. Hay una urgencia de Pampers en serio. Normalmente. Por lo menos aquí está cogiendo la normalidad ya hoy jueves. Ya este tiene todo su andaribel en la calle. Por lo menos aquí hay luz, ¿qué sabes? Ya hay luz, en Bayamón hay luz, lo que pasa es que está floja. O sea, que no está... Que no se ponga aire acondicionado. Tiene lo que quedaron de los signs de sensación de Bayamón. Hugo no tuvo que ver nada aquí. Esto es que empezamos a reformar precisamente la tienda el día que empezó Hugo. Pero esto que ustedes están viendo no es culpa de Hugo. Hugo no ha tenido que ver nada en esto. Queremos tomar esta toma para Dios mediante, cuando esté bonita, poderla comparar. Era un pedazo que estaba... ¿Se tiró al piso? Sí. Es que lo que estaba en el aire. Sí, no, eso es peligro. Porque ya eso está reforzado. De moler ese...
esto es la fachada de Bayamón que estábamos empezando a reformarla. Vamos a ver después que pase toda la reforma cómo va a quedar esta tienda. Se supone que iba un solo frente, una sola puerta, los han volado. Miren ustedes el pueblo de Bayamón que ya hoy jueves se está recuperando poco a poco. Ya hoy jueves poco a poco se va recuperando el pueblo. Está recuperando el pueblo de Bayamón, hoy día 21, tres días después del huracán. Le voy a dar una vista aquí de la clase tampón que estamos atravesando, que no hay quien pase. Que la defensa civil continuará recogiendo todo tipo de artículos de primeras necesidades y ropa de niño y bebé, entre otros. La hora 11. Comunicarle a Juanita en Bayamón, que gracias a Dios, aparentemente por fuera no ha sufrido nada. ¿Quién arregló la? ¿Quién arregló la? ¿Arreglado qué? La cosa esta. La arreglaron hoy. La norma. Sí, sin embargo, por favor, no funciona. Sí. Una tubería tapada allí, chicos. ¿Sí? Y una señora ahí. Las alfombras. Eso hay que anotarlo. La planta la arreglaron ahora, hace como media hora que la arreglaron. Se mojó y es donde más perjudicados estamos. Esto es parte del cielo raso de San. Rubén Rodríguez, que perdió parte del. Urbanización San Francisco, miren qué clase de árboles. Continúa siendo tierra de nadie, aunque pronto llegarán más refuerzos de Estados Unidos. Desde San Juan, Luis Alberto Espada, Rafi Jiménez. Noti1.